¿Qué tal todos? Otro vídeo para mis amigos del foro de Galaxia Golf. Esta vez desde la casa de mis padres, el jardín de la casa de mis padres aquí en Inglaterra. Hoy os quería hablar un poco sobre la colocación en el juego corto, explicar un poquito mi manera de ver la colocación y las consecuencias para el swing en sí en el juego corto. Es muy importante entender el concepto de... Esto lo aprendí de James Sigmund el año pasado en Madrid, cuando vino a hablar a la PGA, española. El concepto de elementos verticales y elementos horizontales, y lo que buscaríamos en la ejecución del golpe, pues es un equilibrio entre esos elementos verticales y los elementos horizontales. Entonces, buena parte de esos elementos verticales se encuentran en la colocación inicial. Y es precisamente esos elementos verticales que nos permiten ejecutar el golpe de forma horizontal. Nos permite soltar el palo a través de la bola, nos permite aprovechar un poco más el bounce del palo, así ganamos algo de margen a la hora de mejorar la calidad del contacto, conseguir lo que buscamos en el momento de impacto, conseguir el vuelo de bola que buscaríamos para poder parar la bola con más efectividad alrededor de él. Entonces, ¿cuáles son los primeros? La colocación, iré resaltando un poco los elementos verticales. La primera cosa que, para que nos entendamos, ¿qué tipo de golpe estoy hablando? Pues aquel golpe más bien rodado alrededor de green. Después comentaré al final del vídeo pues algunas las cosas que podríamos modificar para cambiar un poco el vuelo de la bola. Pero esta colocación es, y esta posición de bola sobre todo, es para aquel golpe más bien rodado. Se podría hacer con todos los palos de la bolsa, yo quitando el pitching wedge. Y después, como he comentado hace un momento, pues añadiré algunas de las cosas que podríamos tocar para cambiar un poco el vuelo de la bola. Entonces, la primera cosa que haría, pues cogeríamos el palo más bien al final de la empuñadura, ¿vale? Cojo el palo al final de la empuñadura, así, eso me permite acercarme al máximo posible de la bola. Quedaría aproximadamente a una empuñadura de la bola. Estoy muy cerca de la bola. Veo muchos alumnos excesivamente lejos de la bola, lo cual pues facilita toda esa serie de cosas que estaríamos intentando evitar con la ejecución del golpe. Entonces, cojo el palo al final de la empuñadura, me acerco hasta estar una empuñadura de la bola. Tengo los pies, sobre todo los talones, prácticamente juntos, quizás hay 5 o 6 centímetros de espacio entre los talones. El pie derecho está, perdón, el pie izquierdo está más abierto, me ayuda a rotar los hombros de forma más horizontal, también me permite rotar y mantener el equilibrio al final del golpe. También al tener los pies más juntos me sitúa el hombro izquierdo claramente por delante de la bola. Eso me ayuda a entrar en un contacto directo con la bola, una de las claves del juego corto, porque nos permite controlar la distancia con más garantías. Entonces, tengo la bola situada más o menos debajo de mi ojo derecho. Las manos están ligeramente adelantadas respecto a la cabeza del palo, no las tengo excesivamente adelantadas, están más bien centradas, favoreciendo ligeramente el lado izquierdo. Y una de las claves aquí, lo veréis aquí quizás mejor con la cremallera. La cremallera está prácticamente vertical. Eso me deja los hombros prácticamente planos. Estaríamos intentando evitar tener el hombro izquierdo excesivamente alto respecto al derecho. Eso aplanaría excesivamente mi colocación, aumentaría por lo menos las probabilidades de tocar antes. Entonces, tengo los hombros más bien planos.
Uno de los detalles aquí, quizás los cambios que hace el judo de élite, cambia ligeramente el grip de la mano derecha, hace que la palma de la mano derecha esté apuntando más bien entre sus piernas, y también sube un poco la mano derecha respecto al pulgar, el pulgar izquierdo. Entonces tiene las manos muy juntas, la mano derecha más encima, eso le ayuda a subir un poco su lado derecho para acabar de aplanar los hombros, ¿vale? Y si destaca una cadera, va a destacar ligeramente la cadera derecha. Veis que si hago esto, me baja el hombro. Entonces tengo los hombros prácticamente planos, y eso, todos estos elementos de la colocación me ayudan a poder ejecutar el golpe sin la necesidad de tener que aguantar el ángulo en la muñeca derecha, tener un ángulo de ataque excesivamente vertical, acabar el golpe con las manos excesivamente lejos de la cadera izquierda, con relativamente poco recorrido de la cabeza del palo. No, eso lo que nos permite esta colocación es precisamente poder soltar la cabeza del palo, acabar el golpe con las manos y la punta del palo relativamente cerca de la cadera izquierda, y con la cabeza del palo habiendo hecho más recorrido. No estamos en ningún momento intentando aguantar el ángulo de la muñeca derecha a través del momento de impacto. Eso hace que el canto delantero del palo entre excesivamente en juego. Es muy fácil que la cabeza del palo se enganche, y eso compromete un poco la calidad del impacto. Incluso una de las razones por los problemas alrededor de Green de Taiga en los últimos meses ha sido precisamente por haber tenido un exceso de inclinación de la varilla hacia adelante en el momento de impacto. Entonces, para recapitular, tenemos la bola debajo del ojo derecho, coge el palo muy corto al final de la empuñadura, talones juntos, pie izquierdo más abierto, cambio ligeramente la posición de la mano derecha, está más encima, la palma mirando más entre mis piernas, peso favorece ligeramente el lado izquierdo, pero tengo las articulaciones pues uno encima de otra, ¿vale? Estoy bastante cuadrado. Si destaca algo, destaca más bien la cadera derecha, y eso me permite estar perfectamente colocado con muchos de esos elementos verticales añadidos a la colocación inicial para poder soltar el palo a través del momento de impacto y aprovechar un poco más el palo. No estoy intentando en ningún momento aguantar el ángulo de la muñeca derecha. Vale, otro ejemplo. Y así, no sé si se aprecia, estoy rozando el césped, no estoy clavando la cabeza del palo, no estoy haciendo una chuleta, más bien un roce, estoy casi creando la sensación de que estoy levantando las puntas de hierba en vez de hacer una chuleta. Cosas que haría para modificar el vuelo de la bola, quizás la primera cosa que haría, sin cambiar nada más, sería simplemente situar la bola más a la izquierda. La pondría quizás debajo de mi ojo izquierdo. Si eso no es suficiente, pues igual me alejo un poquito más de la bola. Después podría abrir la cara un poco, bajo las manos un poco, y así ejecuto el golpe de la misma manera. No lo habréis visto, pero esta bola ha ido bastante más alta que las otras. Y las únicas cosas que he cambiado son de colocación inicial. En vez de tener la bola debajo de mi ojo derecho, pues la sitúo debajo de mi ojo izquierdo, me alejo un poco, bajo las manos un poco, abro la cara un poco, y así he ganado unos cuantos grados en la cara del palo. Misma ejecución y la bola va un pelín más alta. Con no sé qué porcentaje, pero solo con esos cambios, yo diría que buena parte de los golpes alrededor del green los tenéis cubiertos.
si necesitáis más altura, lo único cosa que haría es exagerar un poco lo que acabo de explicar. Me alejaría un poco más, pondría la mano un poco más a la izquierda, bajaría las manos un poco más, abriría la cara un poco más y así he ganado grados y la bola va a ir más alta. Espero que esto ayude y seguramente si hay preguntas, pues no dudéis en ponerlas en el hilo que abre hoy con este vídeo y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós.